Esto es lo que está ocurriendo en la Avenida de Mayo, luego de que los autos convocados fueron reprimidos por la policía y a través de los gases lacrimógenos dispersos por los uniformados, fueron replegándose en dirección norte, es decir, hacia el Congreso Nacional. A nuestro paso estamos viendo que hubo rupturas de vidrios, rompieron las instalaciones del Banco Itaú, como así también ahora se provoca una gran corrida por parte de los manifestantes. Realmente es una situación que no se llega a entender. Rompen, está la policía arrojando gases lacrimógenos, en tanto que los manifestantes están rompiendo los vidrios. Esto no es decisión ni de Moyano, no es decisión de nadie, ni de la CGT. Esta es decisión del pueblo. Este es el pueblo que está cagado de hambre por estos hijos de puta. Hoy se tienen que ir. Hoy se tienen que ir. Lo que está pasando es consecuencia de gobiernos y políticas que están salvando a los banqueros y hundiendo en la miseria a miles y miles de familias. Yo soy una mina que no tiene trabajo. No consigue trabajo por tener 39 años y por tener 4 hijos. Hablo perfectamente inglés, sé computación. Estoy preparada y no consigo trabajo. Y tengo que terminar así. Me da vergüenza de ser argentina. He parido niños argentinos. Mis hijos van a una escuela pública y ni siquiera sé si tienen un futuro. Yo hoy tengo que hacer la calle porque no tengo otra alternativa. Yo en mi documento dice nacido en Sachayo. Viste, Sachayo, Sachayo. Se dice Sachayo, es quicho, quiere decir algo de flor del monte, viste. Mi vieja siempre me decía, usted cuando lo vea a doña Petrona siempre la tiene que saludar y darle un beso. Doña Petrona era la parturienta. Una vieja, viste. A mi vieja la internaron en Campo Largo, en un pueblo de la provincia del Chaco, que quedaba de ahí a 80 kilómetros, viste, por medio del monte, la llevaron allá y ahí nació mi hermano. Y yo nací ahí en el monte, viste. En Santiago del Estero. La verdad que esto lo hubiésemos hecho hasta... ¡Grande, Peti! Oh, están llegando toda la gente, pues, mucho me ha sido, ¿no? Es una patota, ¿viste? Una patota. Tanto tiempo, ¿no? Si habremos jugado fútbol en contra, ¿eh? Los cracks de la obra. Y yo en mi casa, por ejemplo, yo siempre tuve fama de miedoso. Mi viejo era un tipo muy machista. ¿Sabes lo que hacía el hijo de puta? Por ahí de noche nos mandaba a la balanza. Viste que quedaba más o menos a 2 cuadras, suponete, pero era oscuro, ya no había luz, no había nada, viste, había víbora, de todo había, viste. ¿Qué hacía el hijo de puta? Decía, me olvidé, dice, ¿quién, a ver, quién va a ser, dice, el que me vaya a buscar? Dice, los taloneros, que me olviden la balanza. Yo no me anotaba. Claro, y mi viejo me tenía pico el boleto, entonces, viste, ya me probaba, viste, no, yo quiero que vaya él, qué sé yo, viste, no, sabe el cagazo que era para irme a buscar ya los talonarios de la balanza de noche, viste. Y era lo más miedoso que te podés imaginar, viste. Así un montón de anécdotas, viste, de cagón, era un montón, viste. Y yo digo, ¿cómo son las cosas, no? Después ya me pasé de corajudo, viste. Pero si supieran los cagazos que llevé en la vida, ¿viste? Bueno, 12 minutitos que ya han pasado la hora 9. Bueno, así estábamos compartiendo un espacio junto al folclore, la música chamamecera y por supuesto con una hermosa compañía de gente amiga que nos han venido a visitar, como es el amigo Poroto Gutiérrez, de allá del lote 40, que se ha llegado aquí con gente amigo. Bueno, hemos tenido una hermosa charla. Bueno,
El amigo Poroto Gutiérrez, que se ha llegado aquí, por supuesto, a nuestro estudio Radio FM 1, 100.5, Radio Pámpano Guanaco, quien ya quiere saludar a sus amigos, también ya se está despidiendo. Muchas gracias por esta posibilidad que me brindas de poderme comunicar con un amigo de la infancia, de allá del 40, el amigo Perca Umaño, a quien le quiero mandar un especial saludo, un afectuoso saludo, y decirle que posiblemente lo estamos visitando en el día de hoy en su lugar de trabajo, ya que me interesaría saludarlo, y particularmente por la muerte de su hermano, el Peti, de quien me enteré hace pocas horas, digamos, de esta desgracia, digamos. Este es mi hijo, ¿verdad? Qué gusto, ¿eh? Me acuerdo cuando sabías que Gambetía, qué ganas de patearte que tenía. Porque te acordás cómo le gustaba hinchar las bolas. Cómo le gustaba hinchar las bolas, ¿no? Era habilidoso el hijo de puta. Muy habilidoso, tenía una habilidad que te iba a hacer. A mí me hacía morir de rabia, ¿no? Sí, aparte de una pluma era, ¿viste? Sí, flaquito, nada que ver. Sí, sí. El que no era que no sabía tener problemas nunca era Carlito, ¿no? Carlito iba, él era como una señorita, Carlito miraba y bueno. A veces cuando lo mandaba a llamar a la madre, a este, pero en la torrante, ¿viste? Él lo iba a llamar a la cancha. A este. Pero nosotros, en la época del Rico, nosotros el teníamos por muerto. Ojo, te teníamos por muerto porque nosotros llegó la noticia que te habían matado. Y nunca más te pensaba ver. Y hace rato me dice, este va y me dice, ¿y aquel me dice ese? El pariente los ahumada, no sé qué. Y este, después ahí, cuando estaba bajo la camioneta, me dice, por otro, le dice. Y ahí, por eso me venía y me paraba y viste. Te comenzaba a desconocer porque antes. Tenía pelo. Claro, y ahora no tiene. Recién te estaba, hace un ratito, justo cuando contando vos la otra escena, yo te daba por decir que era. Y como y después, ahí me puesto y te comenzaba a mirar. Y después, no te podía terminar de conocer porque antes. Era lleno de pelo. Ya sé, manito. ¿Cuál? ¿Y ahora habías muerto? No, viste. Y que siga viviendo muchos años. Gracias. Que haga algo. Mira, bueno. Y estaba ahí, ¿no? Y te miraba, Por eso me arribó de allá, si no, no me iba a arribar. Cuando aquel dice, no, es Poroto. Sí, me acuerdo de Tabuco, me acuerdo con la vuelta que lo quebraron aquí en las perforaciones. Claro, Patrón 10, ¿te acuerdas? Sí. Y anoche me estaba acordando. Aquí ahí veía este juego de él de ayer, amigo. Aquí se me estaba acordando con él. Porque aquel le dice que ganó un campeonato en Sachayo. Y le digo, y Carlos, ¿te acuerdas que era bueno, Carlos? Pero hasta que no le haga el gol. Cuando les he hecho un gol, chao, no era más bueno. Y te acuerdas de un tiro libre, les he hecho un gol, ha quedado parado. Ha quedado así, Carlos. No se esperaba. No, y no esperaba. Y bueno, y eso le estaba contando anoche, visto a él. Y bueno, y sí, dice, Carlos era así, Carlos era bueno, pero cuando... Sí, cuando no. Le hacían un gol, se quebraba, sí. Era bueno, le digo. Claro, impasable. Sí, sí. La policía lo rodeaba, tu papá se vuelta en la casa y vos no estabas ahí. Y después de eso, nosotros recién hemos sabido que ya después te habían muerto. Y avisó que era tu hermano, Carlos. Pero claro. Decían que era vos también que te habían muerto. Nosotros, la verdad que no esperaba verte nunca más, pero bueno. La última palabra tiene Dios de la muerte, ¿viste? El único. Después no hay otro. Es el que manda. Es el que dice, bueno, hasta aquí no vas a vivir. Ojalá te hagan lo que te hagan. Si tienes que morir, vas a morir a lo mejor andando caminando sin tener una enfermedad. Pero hagan lo que te hagan y él es el único responsable. El que da el último. Mi hermano era un tipo que le gustaba mucho el estudio, ¿viste? Leía mucho. Y mi viejo también leía mucho, ¿viste? Él leía mucho los diarios, ¿viste? Él siempre compraba el diario, ¿viste? Entonces él estaba muy informado siempre, ¿viste? De todo lo que pasaba, ¿viste? Tenía una radio, me acuerdo, una radio marca Philips, que agarraba onda corta, me acuerdo. Escuchaba noticias de todo el mundo, ¿viste? Y mi hermano salió muy parecido a él, ¿viste? Y siempre se discutió política en mi casa, ¿viste? Y por supuesto que siempre lo que más discutían era mi viejo con mi hermano. Y a mí me gastaban por ahí, me preguntan, ¿y vos sabés quién es el ministro del interior? ¿Viste? ¿Quién es el ministro de tal cosa? ¿Viste? Yo, ¿viste? Sabía quién era presidente y punto, ¿viste? Nada más, después no me interesaba. Y
Y resulta que yo me daba cuenta que yo no quería estudiar, ¿viste? Yo quería laburar, ¿viste? Porque yo veía los sacrificios que hacía mi viejo, ¿viste? Y yo decía, no, yo tanto sacrificio que estudie Carlos demasiado, ¿viste? Carlos es inteligente, él es diferente, qué sé yo, ¿viste? Si yo laburo, mi viejo, digo, va a ser menos gasto. Mi viejo lo van a poder bancar a él, por ahí yo hasta lo puedo ayudar. Decía yo, mira todas las películas que me hacía, ¿viste? ¿La casa de don Gabino Pinto? ¿Eh? ¿Aquí es? ¿Gabi? ¿Qué hacen? ¿Cómo anda, Gabino? Poroto. ¿Qué hacen? ¿Cómo te va? Hola, Poroto. ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿Pasa? ¿Pasen? ¿Qué hacen? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? En mi familia original quedo yo solo, ¿viste? Sí. ¿Eh? Sí, ella murió en el 90. Y mi viejo murió este año. Sí, falleció el 31 de enero. ¿Pasa? Y ahí me fui a Córdoba, por mi hermano, ¿viste? Porque mi hermano estudiaba en Córdoba, ¿viste? Fue el año 69, el año del cordobazo, ¿viste? Que te digo que ese año la pasé mal en Córdoba, ¿viste? Participé en el cordobazo, ¿viste? Con unos cagazos de la puta madre que lo parió, pero no entendía nada, ¿viste? Mi hermano estaba en la universidad, sí, el vuelta y media, tenía quilombo, y por colmo vivía en el barrio de clínica, ¿viste? El hospital ese lo tomaban, ¿viste? Vuelta y media, había quilombo, ¿viste? Y él ya andaba, ¿viste? Él ya andaba, ya andaba militando, ¿viste? Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. Pues sabe que aquí en la perforación, ¿sabe quién venía? Venía Santucho. Sí, yo sabía que tenía unos amigos ahí en la perforación, los Gómez, creo que. Los Gómez. Sí. Sí, sí. Y yo era muy amigo de la casa esa. Y bueno, si íbamos a timbear, a tirar la taba ahí, y Machuca, ¿te acordás de Machuca? Sí. Y bueno, una vez se vamos, dice, le habían comentado en Guanaco. Dije, me lo dice a mí, a varios changos ahí. Y él también venía, visto, a timbear, a tirar la taba, bueno, una joda ahí. Y le habían comentado que tenía que entrar a la gendarmería ahí. Y tendríamos que apartarse ahí. Y un día yo me voy a la casa y estaba un tipo así adentro y miro de reojo yo así, ¿viste? Y de ahí le pregunto al chango y al hijo, muy amigo, ¿viste? Y le digo, ¿y ese tipo que está adentro quién es? Santucho, me dice. Santucho. Es amigo de nosotros, me dice. Y no sabía que Santucho iba a andar. Sí, ellos habían sabido venir hace muchos años para esta zona, ¿viste? Ajá. Yo no sabía, yo después me enteré, me fui enterando, ¿viste? Porque ellos tenían un grupo, ¿viste? Que se llamaba FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano y Popular. Y ellos sabían andar por acá, por la zona, ¿viste? ¿Y sabés para dónde iba él? ¿A caballo? Allá los Morenos, los Legundas. Sí. Ahí les dejó un fusil. Y otras armas más, mira. Y ahí le prestaban caballo, ¿sí? Para que recorra el campo, para que ande, ¿viste? Sí, todo eso. Me acuerdo que él vendía sellos de goma. ¿Santucho? Sí. Y visitaban a mucha gente, ¿viste? Y entre eso también visitaban a mi viejo. Claro. Entraban por el tema del sello, sí. Bueno, y después
conversando, les habían dejado, me acuerdo, una revista que tenían ellos que se llamaba El Norte Revolucionario, ¿viste? ¿Ah, sí? Claro, y hablaban de toda la vida, así, de los... Conocían mucho ellos, ¿viste? Claro. De la vida de los obrajes, ¿viste? Sí, 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 sí. Cómo trabajaban los obreros, claro. Con qué le pagaban, ¿viste? Claro. Era toda una denuncia que hacían, ¿viste? Ajá. Entonces los empezaron a acusar a ellos, ¿viste? De que eran comunistas. Que esas ideas eran comunistas y que eso era malo, digamos, para la sociedad, para la comunidad. Entonces los prohibían, ¿viste? No, ajá, lo dejaban. No lo dejaban, sí. Que sea una publicación legal. Entonces claro. Los tipos la hacían escondida. Escondida, los repartían, sí. Claro. Así. Sí, sí, a la gente que conocían. ¿No? Y así a la gente que iban conociendo lo iban dejando, ajá, digamos, y se iban relacionando, se iban haciendo amigos. Mismo Santucho siempre sabía decir a los compañeros de él, ¿no? Que eran profesionales, ¿viste? La idea que siempre le metiera como que ustedes han estudiado gracias al pueblo, gracias a los impuestos que paga el pueblo, gracias al trabajo del pueblo, entonces la obligación de un profesional es devolverle al pueblo, digamos, lo, claro, que él le dio, ¿viste? Sí, sí, sí. El caso del hermano de él, de Carlito, el padre era un empleado. ¿Y cuánto habrá sabido ganar él? Sí, me acuerdo que tuvo el mismo sueldo toda la vida, creo. Toda la vida, miserable sueldo. Y haciendo lo que podía, los hacía estudiar a los dos. Y bueno, y Carlito se fue más arriba, más tranquilo era que este. Y eligió una carrera de médico. ¿Y de dónde puta va y se mete en esto, mirá? ¿Qué más orgullo tenía que ser para nosotros de la parte esta, tener un médico de ese humilde pueblo? ¿Viste? ¿Eh? Allá andaba Asdrúbal Santucho, ¿viste? Entonces lo va a visitar a Córdoba, mi hermano, ¿viste? Ahí lo conoce a Robbie, ¿viste? Al gringo Mena. Y entra a militar, digamos, ahí, en la universidad. Yo creo que había un grupo ahí que se llamaba Popillón, no sé cómo mierda se llamaba, un comando que había, ¿viste? Mi hermano andaba en la pesada, ¿viste? O sea, me acuerdo que empezó a llegar allá al campo, me contaba mi vieja que iba armado, ¿viste? Mi vieja se asustaba, ¿viste? Porque decía, hijo, ¿qué vas a hacer? Y mi hermano ya le entró a hacer bocha a mis viejos, ¿viste? Y ahí se armó la gran discusión porque mi viejo nunca estuvo, digamos, a favor de la violencia, ¿viste? Pero me acuerdo cuando nos mataron a Aramburo, año 70 creo que fue. Yo justo estaba de vacaciones en la casa de mi viejo. Viene mi viejo, me despierto, me dice, le hicieron mierda a Aramburo. Hijo de puta, dice. Estaba más contento que yo, ¿viste? Yo no entendía nada. A mí, en lo personal, me liga una historia muy importante a la familia Santucho, ya que de niño he sido el diariero de la familia, he sido el ustrabota de la familia, y he sido el empleado de la familia cuando Francisco René y el gringo Santucho habían comprado una librería, habían tenido su primer negocio en la provincia. Y bien dice que el sapo a la humedad. Yo en aquel entonces era un chico de 14 años, ya había leído algunas cosas y me interesaba mucho saber qué era la palabra socialista o socialismo. A tal punto que cuando cumplo 18 años, me afilio al Partido Socialista de la provincia y soy el afiliado número 118. Fíjense ustedes qué poquito socialista había en Santiago. Yo soy el afiliado número 118 y era el único afiliado al Partido Socialista que no era doctor. Eran todos doctores. De aquella historia de los Santucho, me queda saber que yo he presenciado, por ejemplo, una reunión a donde estuvo el Che Guevara conversando personalmente con Francisco René Santucho y el gringo Santucho en la calle Buenos Aires 159, a donde había una librería. Yo empecé a ver las cosas de otra manera, ¿vos sabés? O sea, ahí en la fábrica esa me acuerdo que entraba mucha literatura, ¿viste? Mucho volante y panfleto, y te llenaban de volante y de panfleto. Y como era todo clandestino, que yo no me daba cuenta de nada, ¿viste? Era un pelotudo total. Y una vez me acuerdo que al salir a la fábrica había unas estudiantes.
Y yo me acerqué al estudiante, viste, por la estudiante, viste. Y resulta que la mina me vendió un libro. Se llamaba El poder nace del fusil, de Mao Zedong. Me lo llevé a ese libro, viste. Y me acuerdo que lo empecé a leer, viste. Lo empecé a leer a ver de qué mierda se trataba, viste. Y hablaba de la explotación, viste, de los trabajadores, de los que hablaba mucho de los campesinos. Yo me acordaba allá en la zona mía, viste. Y lo empezaba a entender a mis viejos, viste. Lo empezaba a entender a mi hermano, viste. Porque yo sufría mucho con mi hermano porque yo veía que él militaba, viste. Y él me hacía el bocho, viste. Y yo siempre lo cagaba a pedo, no seas boludo, tenés que estudiar, mira, tenés que terminar, vos, este. Dejate de joder, y qué sé yo. No, me dice, vos sos un boludo, vos no querés entender, dice. ¿Qué querés? ¿Tener la casita? Dice, tener el cochecito, dice, criar el perro, dice. Y me dice, vos te olvidás de toda la gente, mirá lo que era el 40, dice, la gente cómo vivía, dice, laburaba de sol a sol, se morían desangrándose, dice, accidentado, picado por las víboras, dice. Y vos no hace nada, me decía, viste. Entonces, claro, yo cuando fui ahí al pueblo empecé, digo, voy a organizar un club de fútbol acá, viste. Con nosotros, además de las notas preparadas, está Luis Mattini. Él es un ex dirigente sindical, fue último secretario de lo que se denominó entonces el Ejército Revolucionario del Pueblo. En su libro La Política como Subversión vierte los siguientes conceptos: el único pecado imperdonable de la generación de los 60-70 es no haber sido lo suficientemente subversivos. Yo creo que antes de hablar de poder o no poder y todo, si tomamos o no tomamos el poder, uh-huh. ¿Qué es el poder? Uh-huh. Si ponemos en discusión qué es realmente el poder, podemos seguir discutiendo. Si lo que se está pensando es como pensamos nosotros en los 70, que el poder era el aparato coercitivo, económico, político del Estado, o sea que capturar el Estado, no digo el gobierno, el Estado era el poder, uh-huh. Hablamos otra cosa. Después de los pocos meses de que me instalé de nuevo en la Argentina y de la recuperación del Estado constitucional y que se recuperaba la política y todo uh-huh. eso, a mí lo que más me llamó la atención con el tiempo, y eso fue que se fue evolucionando, no me preocupó tanto los muertos, los desaparecidos, como los sobrevivientes. Y que, lo que quiero decir que no todos están muertos, la mayoría, la inmensa mayoría sobrevivió. La policía de Córdoba no es una mordaza, ni de voces, ni de ideas. Aquí cada uno piensa como quiere, grita lo que quiere, pero el derecho de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás. Hemos detenido entre todas las personas que cayeron en la redada, algunos que no están acá, pero que tenían los papeles en los bolsillos, y en esos papeles había un plan de intimidación pública, y en ese plan de intimidación pública figura la ida hoy a Fiat para conseguir que los obreros de Fiat se vayan a plegar al movimiento estudiantil. Figura la venida de 10 delegados del extranjero que tienen que provocar el caos, aún matando a un dirigente del integralismo, como dice el punto E de lo que hemos secuestrado, para provocar el caos. Figura el enfrentamiento con la policía, y si la policía no actúa, apedrear a la policía para lograr el choque. También figura en ese papel neutralizar a los dirigentes peronistas, porque dice que los peronistas son los que le arruinan los actos. ¿O usted cree que nosotros en la policía queremos un país menos independiente que el de ustedes, con menos justicia social que el que ustedes quieren? ¿Ustedes creen que yo me llamo Mr. San Martino? ¿O se creen que él se llama Messi Fulano? 323, el 287, la base decide. 323, dirige de un confirmado. De ahí, conocí una mina, una maestra. Vino a inaugurar una escuelita en el pueblo donde yo había nacido.
mi viejo la llevó a albergar a su casa, ¿viste? Y ella me dice, che, por otro, dice, ¿por qué no te vas a laburar a Santiago? Me dice, ¿a dónde? Allá, mira, hay unas empresas de colectivo que están tomando gente y allá vas a tener laburo más seguro, me dice. Me gustó la idea, ¿viste? Y resulta que ahí, ¿viste?, te pagaban por vuelta. No había convenio, no había nada, ¿viste? Pero yo ni me iba ni me venía, ¿viste? No entendía nada de él. O sea, no sabía cuáles eran las ventajas de una cosa y de otra, ¿viste? Juego de PC, juego de computadora, juegos infantiles. Juegos que estaban a la venta en Puesto Diario, 11 y 12 pesos, ¿eh? Hoy aquí se lo lleva con un juego de mesa, juego de Digimon. ¿Sabes cuánto vale? Solamente 2 pesos, 2 monedas. Eso para ustedes. Que me ayudan con lo que pueden. Pero yo veía que mi hermano, viste, seguía, viste. Seguía estudiando, pero, viste, se había empezado a trabar. Me dijo que estaba laburando, que hacía unas changas y que estaba militando. Mi hermano, viste, cabeza dura, viste, seguía en la suya, viste. Ahora dice, nos vamos a reunir en tu casa con unos amigos míos. Bueno, yo le dejaba la llave, la mierda, viste. Y yo ahí en la empresa, viste, había dos muchachos más grandes, viste, el negro Juárez, viste, y otro más. Empezaron a hablar de política, viste. Me hablaban del peronismo, viste. De la proscripción del peronismo, de lo que fue el peronismo, viste. Una vez un jefe interino, un loco de mierda era, viste. Ese tipo también a mí me revolucionó la cabeza, era peronista, estaba en la resistencia peronista. Me hablaba de los fierros, viste, que había que traer el general, viste. Ese tipo lo desaparecieron, vos sabés. Y claro, y yo veía, viste, me gustaba, ya empecé a las reuniones, viste. Y me hablaba del sindicato, dice, acá, dice, nosotros tenemos que tener un sindicato, dice. No puede ser que nos paguen por vuelta, dice, cuando tenemos un accidente nos descuentan, dice. No teníamos obra social, viste. Me hablaba de la obra social, qué mierda es eso, dice, ni pensaba enfermarme, viste. Vos sabés, hermano, que el día que se constituye el sindicato, que era una fiesta para nosotros, viste. Pero yo no tenía ni conciencia, viste, de lo que... El asunto que cae una comisión policial. ¿A quién lo buscaban? A Ángel Belisario Gutiérrez. Había caído una célula del PRT, del ERP, ahí en Santiago, viste. Y uno de los vagos me cantó mi casa. Que se reunían en mi casa. Te vieron negro, me dice, pero por otro, dice, vos, dice, ¿estás metido en algo? Me dice, no, le digo, yo no te he metido en nada, le digo, viste. Y bueno, entonces... Vamos a hacer que te acompañe, viste, el abogado. Dice, hombre, qué mierda, el abogado lo sacaron cagando la jefatura, me llevaron al cuartel. Y a mí me tenían ahí unos calabozos, viste. Con una banda había, y yo decía, había uno que estaban desarmados, viste, los habían cagado a palo. Me entraron a preguntar y a apretarme, viste. Y yo, digo, no, yo no sé nada de nada, le digo, viste. Y dice, Gutiérrez, dice, pero no me digas que vos también estás metido, dice, en lo mismo de tu hermano, dice. Acá hay una denuncia contra vos, dice. ¿Cómo puede ser que vos estés metido? Dice, anduvo la empresa, dice que vos laburás todo el día. Decime la verdad, dice, viste. Decime la verdad, dice, no. Y le digo, yo qué verdad le voy a decir, le digo, si yo no sé, no sé de qué se trata. Sí, pero acá, mira, este, Ibarra te cantó, dice, que vos conocés los tabiques de arma que hay en el interior, dice, acá en la provincia, dice, me empezó a nombrar de varios lugares, yo ni sabía nada de nada. Yo me empezó a agarrar cagazo por lo del sindicato, viste. Pero vos conociste gente, dice, que tu hermano se reunían ahí en tu casa, dice, ahí en la banda. Sí, he visto algunos muchachos que estuvieron ahí, le digo, pero mi hermano estudiaba en Córdoba, le digo. Dice, así que vos no tenés nada que ver con nada, dice. Tenés tu hermano en cana, dice, por subversivo, dice, vos no tenés nada que ver con nada. ¿Qué querés que te pegue un tiro? Dice. Pasá toda la información que tenés. Yo le digo, no sé de qué me habla, le digo. Ah, encima te haces boludo, me dice. Pelele. Eso fue todo el interrogatorio, viste, que me hicieron, viste. Y resulta que el suboficial este que me lleva me dice, che, flaco, me dice, pero vos estás metido con todos estos muchachos. Dice, mira que estos están metidos, dice, son terroristas, me dice esto. Dice, estos ponen bombas, hacen de todo, dice. No, libre. Pero vos tenés un hermano, me dice.
Sí, le digo, está preso en Córdoba, le digo, pero no sé nada, le digo yo. Gutiérrez fue para Devoto, hermano. A Devoto, querido. ¿Te imaginas que caí en Devoto en la universidad, viste, de la subversión? Hola, ¿qué haces, Alberto? Tanto tiempo, che. Estoy acá en Córdoba, che. Mirá, acá en un... ando con los muchachos estos, con estas cineastas, ¿viste? Le digo yo a mi mujer, parece que todo lo que yo hice fue una ficción, le digo. Entonces ahí, entre esa larga historia, apareces vos. En un momento, qué sé yo, cuando yo voy en el 71 ahí en Devoto, ¿viste? Que yo cuento que caigo ahí, qué sé yo, bueno, conozco un grupo de gente, entre ellos te nombro a vos, al comandante, a Gargiulo, las charlas que teníamos con vos, ¿viste? Mira, yo la verdad que lo pensé, ¿viste? Lo pensé y después dije, qué sé yo. O sea, yo lo veo esto como un testimonio, ¿viste? De algo que yo lo viví. Por supuesto que lo viví compartido con un montón de gente, ¿viste? O sea, soy uno más, digamos. Así como la cuento yo, seguramente, qué sé yo, por ahí más adelante algún otro contará de otra manera, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, es lo que yo viví, sentí, digamos, y se lo transmití a este hombre, ¿viste? Y ahora de la misma manera estoy con estos pibes, ¿viste? Ellos me dijeron, ¿viste?, que para mañana, que habían charlado con vos, de encontrarnos ahí en una balsa. ¿De qué cosa? ¿Pero vos viste eso? ¿Pero vos viste eso? ¿Vos viste? ¿Pero vos viste el testimonio mío o no? ¿No te lo pasaron ellos? Sí. No hay problema, pero está bien, esto te digo, para mí no es una cosa, no es una cosa armada, viste, esto se fue dando, viste, yo cuando le di los testimonios aquella vez, viste, yo me imaginé en esto, viste. Bueno, quédate tranquilo, te mando un abrazo, viejo, bueno, gracias, igualmente, chao. Yo creo que él no habla porque tiene miedo. Está aterrorizado por todo lo que le pasó a su familia cuando él estuvo preso. Le mataron a su hermano, lo verdugaron a los padres, lo persiguieron, lo aterrorizaron. Yo lo entiendo, ¿viste? Pero por otro lado me da mucha pena porque él conoció mucho, digamos, de la vida allá en Los Ingenios. Conocía al Negrito Fernández. Y ellos fueron muy importantes para mí porque cuando yo caí preso la primera vez, fueron los primeros que me apoyaron, se solidarizaron, me trataron de brindar todo lo que tenían. Y para mí significó mucho. Me enseñaron muchas cosas, a pesar de que eran gente humilde, eran todos trabajadores, gente pobre que vivía muy humildemente, pero con mucha dignidad. Y bueno, pero es así, uno también tiene que entender que sus temores, ¿no? Pero bueno, yo por eso no dejo de valorarlo, digamos, y de darle el significado que realmente ha tenido para mí. Thank you.
Robbie lo tenían, al Pelopo Arriagán, a Robbie, Ulla y Tochi lo tenían en los calabozos. Entonces, querían que se los traiga a los pabellones. Huelga de hambre. A la mía, la huelga de hambre, Gutiérrez, ¿viste? Digo, todos hacen, ¿viste? Y yo también. No sé de qué se trata, pero bueno. Huelga de hambre, ¿viste? Los dos o tres días, a los pabellones lo traen, ¿viste? A Robbie, a Ulla, todo eso, ¿viste? Y ahí lo conocí a Robbie, yo, ¿viste? Entonces me acuerdo que un día estábamos charlando y le digo, Robbie, le digo, ¿usted es hermano, le digo, de Adrúbal, Santucho? Sí, me dice. Vos sos el hermano de Ramón, me dice. De Carlos, le digo. Sí, pero él es Ramón, me dice. Sí, no. Ramón era el seudónimo. Qué grande, dice, qué bueno, dice. Él me habló mucho de vos, dice. No sé qué le habrá hablado a mi hermano, ¿viste? La abuela de todo, primer dictadura, que la Nelly iba a la visita y cantaba en la visita, porque la Nelly cantaba hermoso, cantaba ahí. Debe tener, no debe tener tanto, debe tener 80 y algo, 85, 86, pero está perfecto, hasta parece edad, está bárbara. Laburé esta tarde, vine tarde, me acosté tarde, y encima me comí unos chorizos a la pomarola, que me invitaron, no estoy acostumbrado, ¿eh? Y me parece que estaba embarazada cuando lo mataron al negrito. Yo la verdad es que no me acordaba de... Claro, yo cuando se ve que cuando nació el pibe ya estaba preso. Además viste que el negrito, no sé si tendrá familia o va a tener poca familia en Tucumán, capaz que ni sabían que el pibe existía. No sé, ¿vos le conocías la familia del negrito? Y el negrito, él vivió con la madre. O sea, él lo crió la madre. Me parece que era un hijo soltera, digamos, que tuvo. Ajá. Y parece que Karina, mi hija, me dice que bueno, que estaba el pibe del negrito Fernández que andaba preguntando por el padre y que le habían dicho que yo le podía contar, digamos, algunas cosas del papá, ¿no? O sea, él se crió con la familia de la madre, ¿no? Entonces, conocía todo de la madre, pero claro, la familia de la madre, el negrito, no sabía nada. Yo le digo, sí, decirle a la Karina que nos veamos. Ah, sí que lo viste, mirá vos. Medio parecido al negro, no tan grandote, viste que el negro era medio grandote, pero así medio. Robusto, y medio corto, así de. Corto de carácter, viste, medio callado como el negro, así. Sí. Y bueno, me fui a un bar con el pibe. Y bueno, me contó el pibe que andaba, que él quería saber quién era su papá. Entonces que andaba, pregunté y me preguntó, bueno, yo le conté, viste, yo no sé si habrá alguien que le haya podido contar la historia de los últimos momentos de su viejo. En realidad, ahí, aparte de vos, no sé si hay mucho otro con el cual ellos tengan relación que le puedan haber contado eso, ¿no? Eso es, sí, no hay mucho, porque de todo lo que él conoció, me acuerdo que... Yo te digo, con él estuve más o menos para el 9, el 10 de agosto. Y ahí él muere el 15, creo, el 15, o entre el 13 y el 15. O sea que yo estuve ahí un par de horas prácticamente antes de morir. Sería interesante porque en realidad, bueno, como que hay una parte de su vida que tienen un vacío si no terminan de ser de sus viejos, ¿no? Yo, claro. Por ejemplo, con la Karina... hay que esperar, viste, que ellos quieran. O sea, una cosa que no se la tenés, porque es como que en una parte de su vida la tienen negada, ¿no? Pero en un momento empiezan a preguntar. Y que no teníamos armas. Entonces, la única forma de tener armas es sacárselo a donde había armas, y las únicas armas visibles era la que tenía la policía. Entonces, fueron dos compañeros a Cabildo Juramento y desarmaron a raquetazo al primer policía. Con esa arma se desarmaron otro policía, y luego con esas dos armas, se siguió desarmando más policías.
El único policía que quedaba sin desarmar era el que custodiaba la casa de el hijo de Leopoldo Lugones, el famoso torturador Lugones, que estaba en el museo policial ahí cerca de Liniers. Entonces estábamos chequeando al último policía sin desarmar de la capital y veíamos que había un grupo raro que estaba en la otra esquina, que obviamente eran los montos, pero nosotros no sabíamos nada. Y un tipo de rulito que terminó siendo el montonero Andrés Machalqui, que era de la FARC en aquella época, que venía caminando con un impermeable con las dos manos agarradas adelante, ¿no? Así. Y de golpe se abre el impermeable y aparece una tercera mano con una ametralladora que le dice arriba las manos. Porque habían decidido poner una especie de brazo maniquí para confundir al policía. Y el policía le dio tanta impresión que se desmayó. Y se cayó al suelo desmayado. A los pocos meses a mí me habían metido preso y me encontré con Machalqui. Le conté la anécdota nuestra y me dice, yo era el que desarmó al policía y iba con un brazo de maniquí. Y me contó la parte de ellos, ¿no? Que había sido una idea porque los habían criticado porque el ERP desarmaba policías y ellos no desarmaban policías. Yo con el Negro Antorcha, por ejemplo, no hablaba esas cosas, ¿viste? Con el Negro Santillán. Yo le pedía los materiales, ¿viste? Y como el Negro tocaba la guitarra, era músico, ¿viste? Tocaba muy bien. Y yo siempre tarareaba una canción. Una canción de Zita Rosa, alguno de esos, de La Rade, no sé, una que dice: cuanti más lejos del pago, más te tenés que acordar. Ahora que vas famoso y... ¿Qué había hecho este hijo de puta? Un día hizo una canción. Me llama, me dice: vení, ¿te gusta así? Dice. Entonces decía, el partido proletario dirige la revolución y por eso construirla es nuestra preocupación, con ejército y partido. Por ejemplo, me acuerdo que cantaba una que decía: arribaron a la playa en un barco 80 hombres, con esperanza de cobre y sus ojos de metralla. Los esperaba el canalla, 12 tan solo quedaron. Y en la sierra se internaron y dieron su grito al viento, y en ese mismo momento los pueblos se despertaron, y allá en las sierras pelearon junto con los campesinos. También peleó un argentino como si fuera cubano. Che Guevara era el hermano, Che Guevara el guerrillero, que cual Lenin el primero, guiando a su caravana, entrar un día en La Habana, en un primero de enero. Cuando empezó la guerrilla, apenas había un poco, era el argentino loco, amasado con arcilla, mas luego entraba en las villas, con el uniforme a cuesta, con el fusil en la diestra, gritando siempre adelante, y lo hicieron comandante, allá por Sierra Maestra. Algo así era, ¿viste? Y claro, ¿viste? Yo ahí en la cárcel, cuando empiezo a ver, a conocer lo que era la organización, ¿viste? Lo que era el PRT, lo que era el ER, ¿viste? Lo que eran los montos. Y decía, bueno, esto es todo parte de un movimiento mundial, ¿viste? Me hacían ver los compañeros y yo veía, digo, esto es todo un movimiento mundial, ¿viste? Por un cambio social, un cambio económico. Me acuerdo que se hablaba mucho de la Unión Soviética, de China, se hablaba de Cuba, de Vietnam, ¿viste? De Angola, del África, ¿viste? Que era una cosa mundial, ¿viste? Entonces viene un día el Tordo, ¿viste? Que Tordo tenía una capacidad, ¿viste? De convencimiento de la puta madre que lo parió. Por otro, dice, nosotros estuvimos evaluando, dice, de que vos tendrías que estar en el partido, dice. Yo te quería proponer, dice, que vos entres como aspirante al partido. Y no sé qué pensás vos, me dice, ¿viste? Hijo de puta, dice, estaba esperando, me diga, ¿viste? Y le digo, para mí, le digo, sería un orgullo, le digo, ¿viste? Imaginá, le digo yo, soy un garrón, le digo, ¿viste? No, nada que ver con la historia, le digo yo, ahora me doy cuenta cómo viene la mano, le digo, antes no tenía idea de nada, le digo, no digo que la tengo toda clara, pero a mí el partido me abrió la cabeza, le digo, le decía un Negro Santillán, Robin, Negrito Fernández, le empecé a hablar de todo, y me salía todo.
Los estaban los palos, ¿no? Lo que pasa es que son ya criados así, la mamá, el papá ya se han criado así, los hijos también está, ya están formados en ese, movimiento. Bueno, ese... pero, o sea, algunas veces los chicos estos que están en la calle, o sea, encima de este se dobla y se cose. Todo el mundo se está peleando contra la guerra porque la guerra es injusta, como es todo, y porque todo el mundo se da cuenta que después los yanquis hoy lo saquean a Irak, pero después van a venir por la riqueza de todos nosotros. Entonces, cuando yo llegué de la cárcel, ¿no? Yo llegué justo el 29 de mayo, el día que se hacía el acto en conmemoración del Cordobazo, donde estuvo Dorticó, que habló Tosco, Atilio López, habló un negro por Montonero, el negro Bustos, que después lo mataron en Corrientes, habló el gringo Mena por el perrete, que fue un acto muy grande ahí sobre la avenida San Juan. Por lo menos a mí me parecía muy grande, porque no estábamos acostumbrados a nosotros a actos grandes durante la dictadura. Por ahí, andando el tiempo como ahora, he visto cosas mucho más grandes. Pero en ese momento era una cosa muy grande, muchas miles de personas. Y llegué y me bajé en la puerta de la Perkins, que era donde se estaban nucleando los compañeros del PRT, ¿no? Estaba Santucho, estaba la dirección del PRT, estaba el negro Mauro, Santucho, Urteaga, tanto de ellos. Bajamos ahí nosotros, bueno, nos saludamos con los compañeros. Yo no lo veía a Santucho desde la cárcel, porque él, digamos, después se fugó, etcétera, y yo no lo vi mal. Y empezaron a salir los obreros de la Perkins para ir al acto. Entonces empezaron a subir a los colectivos, y nosotros subimos con ellos a los colectivos. Y los colectivos llevaban banderita del ERP puesta adelante. Entonces le habían puesto los laburantes banderita, nosotros teníamos banderita del ERP, ¿no? Es la bandera, digamos, celeste y blanca con la estrella roja, y ellos fueron y se las pusieron a los colectivos adelante, y nosotros subimos con ellos en los colectivos, ¿no? Es decir, esa fue mi primera experiencia recién salido de la cárcel, de contacto directo con el movimiento de masa. Fue inolvidable. Yo jamás esperaba, digamos, una cosa por el estilo, ¿no? Eso fue absolutamente inesperado para mí. Por supuesto, fue uno de los momentos más placenteros de mi vida, porque vos encontrás que tus ideas y tus organizaciones contactan con miles de personas, ¿no? Cuando son las 12, hora fijada para la iniciación del acto conmemorativo del cuarto aniversario del Cordobazo, siguen arribando al lugar de realización de la concentración numerosos grupos. Coincidiendo con la llegada del presidente cubano, es quemado un muñeco que representa al tío Sam. Un minuto de silencio en homenaje a los caídos. Y ahora comienzan a hablar representantes de cuatro organizaciones guerrilleras que han sido liberados recientemente. Habla Domingo Mena, representante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Compañeros, la jornada del 25 de mayo en que las masas populares arrebataron a los presos de las cárceles, en que las masas populares han impuesto una democracia, no debe ser negociada. Compañeros, en este momento la dictadura ha reculado, pero no está derrotada ni mucho menos. La burguesía ya está conspirando entre bambalinas para derrotar al pueblo. Por eso no debemos bajar la guardia, por eso debemos seguir movilizando a la clase obrera, por eso debemos seguir combatiendo al imperialismo yanqui, a las empresas y al ejército contrarrevolucionario. Siguiente orador, otro luchador de antes y de ahora. Carlos Ponce León, de PRT. Para nosotros, para el PRT actual, el único homenaje que cabe a todos los compañeros caídos es continuar la lucha y conseguir el objetivo por el que lo peleamos. Yo no tenía esa emoción, digamos, esa claridad de que iba a salir, por lo tanto, viste, estaba resignado a quedarme adentro. Los que más me machacaban el tema de que sí, que íbamos a salir, eran los delincuentes comunes que estaban con nosotros. O
O sea, ellos tenían una visión más larga que yo de la política, con eso te digo todo, o sea. Y porque, claro, un día los veo a todos leyendo marxismo, eran como 20. Venían y pedían libros, y leían, y se juntaban, y el delincuente común lo que tienen son individualistas, ellos cada uno hace su vida. Ay no, habían ya grupos armados de ellos, y leían, estudiaban, y pedían a compañeros que venían a le explicaran. Y un día agarré a uno que le apellido Casco, le decía Casquito, ¿no? Que era un petizo blaquito. Y decía, sí, Casquito, le digo, ¿qué pasa? Le digo, que están estudiando tanto. Y no, porque queremos salir. Y le digo, ¿estás seguro que vas a salir? Sí, sí, voy a salir, voy a seguir haciendo la revolución. Bueno. ¿Cuándo salí, digamos? Ahí fue para mí la gran emoción. La gran emoción es ver 70 compañeros de trabajo, 70 ex compañeros de trabajo, que yo nunca hubiera pensado que estuvieran ahí, porque eran 70. Estaban ahí, esperándome. Eso fue la gran emoción para mí, porque, digamos, el único momento que a mí me tocó. O sea, porque si algo yo quería despertar con todo lo que hacía y con todo lo que decía, era justamente a mis compañeros de trabajo. Y la gente que menos pensaba estaba ahí. O sea, había un Tano que yo había peleado con él, porque no quería parar. Y el Tano estaba ahí, Francisco, un hombre grande, no es que era un pibe, un hombre grande. Estaba ahí. Me interesaba ver si había algo, digamos, de lo de Seiza, cuando vienen. Ah, de Seiza, lo que tenemos es el antes de Seiza, del 25 a la mañana, la gente en la plaza, y también tenemos imágenes de la liberación a la noche de los presos de Devoto. Estamos en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde banderas de distintas organizaciones armadas ondean al viento para recibir, muchos de ellos, a los camaradas que se encontraban presos en el penal de Rawson. Hay familiares, hay incluso muchos que fueron liberados aquí en la capital federal, de Villa Devoto, por ejemplo, que quieren estar presentes para brindar su adhesión. Aquí no hay ningún tipo de protocolo, ningún tipo de barrera. Por eso decíamos que prácticamente Ezeiza es un aeropuerto tomado. Algunos jóvenes tratan de organizar esto, que puede llegar a ser un poquito caótico en algún momento. Acá digo muchos abrazos, muchos abrazos. Encuentros emocionados, gente que ha venido del interior del país para recibir, en algunos casos, a hijos, a esposos, esposas y hermanos.
bueno, después yo me quedé en Tucumán, ¿viste? Me quedé ahí en el monte, vivía en el monte. Resulta que ahí había en un pueblo, había un comisario, ¿viste? Que lo había matado a Ramón Rosa Jiménez. Él con un tal Zaraspe. El Zaraspe este era un amigo de... tenía un bufé el tipo y era amigo del comisario. Y cuando lo agarran a Ramón Rosa Jiménez, lo atan, ¿viste? Al paragolpe del auto de Zaraspe, ¿viste? Y lo hacen pasear por el pueblo, lo matan, ¿viste? Lo matan a golpe. Y yo cuando llegué allá, ¿viste? Yo traté de averiguar a ver si era cierto, ¿viste? Y era verdad, ¿viste? O sea, todo el mundo no lo quería, ¿viste? El tipo. Decían que era un hijo de mil putas, ¿viste? Que golpeaba a la gente, que iba a los bailes, ¿viste? Hacía... Iba siempre de guapo, ¿viste? Entonces, un día de partido dice, bueno, la compañía tiene que hacer justicia, dice, y tiene que hacer presencia. Entonces tomamos el pueblo, ¿viste? Pueblo de Cherar. Y un grupo toma la comisaría y lo ajustician a este Ibarra, se llamaba, y a Zaraspe, los dos. ¿Viste? Te puedo asegurar que había una fiesta en el pueblo, ¿viste? Sobre todo en los lugares bajos, ¿viste? Así la gente más... Y a mí me tocó ir a Cherar. Nosotros tomamos ahí la comisaría, ¿viste? Hicimos propaganda, ¿viste? Todo era más propaganda que otra cosa, ¿viste? Estábamos allá en el monte y el Colorado Santiago me dice, ¿sabes que va a venir fulano de tal? Me dice, la cita va a ser en tal lugar a las 11 de la noche, dice, así que vos andás solo, dice, y andá, dice, medio semi-legal, dice, no lleves nada, dice, yo andaba con documento falso. Y resulta que se hizo las 11, las 11 y media, 12 menos cuarto, las 12, no pasó nada, ¿viste? No vino el fulano, ¿viste? Lo habían secuestrado acá en Buenos Aires, ¿viste? ¿Quién aparece? El Pasto Seco, mi capitán. Esta es la selva tucumana, en la ladera de la Conquija. Aquí vinieron a cumplir sus torcidos designios los enemigos de la normalidad, los enemigos de la libertad. Aquí está el ejército argentino defendiendo las instituciones y defendiendo la continuidad de un gobierno que el pueblo eligió y quiere que permanezca. Veníamos caminando los únicos dos, ¿viste? Aparecen dos patrulleros de atrás. Y vienen, ¿viste? Nos encaran, dan la voz de alto. ¿Qué hace Pasto? Raja. Y le entran a tirar, ¿viste? Y él también. Me pegó un tiro él a mí. Yo digo que fue la policía, pero fue él. Esta es la capilla donde el domingo por la noche durmieron los extremistas y donde fueron avistados posteriormente por efectivos de la policía provincial. A raíz de esto, iniciaron la huida hacia los montes vecinos. Es por esto que la policía provincial solicitó la ayuda de efectivos militares, iniciándose la búsqueda que culminó pocos metros más allá, originándose un cruento tiroteo que culminó con el saldo ya conocido. Ya se aproxima el helicóptero del ejército argentino para retirar los cuerpos de los extremistas abatidos por las fuerzas de seguridad. Se encuentra también en este lugar el jefe de la policía de Catamarca, teniente coronel Rolando Anel. Me cargaron arriba del patrullero, ¿viste? ¿Sabes cómo va a cobrar? Dice. Me llevan al hospital de Montero, ¿viste? Y le digo a la enfermera, le digo, déjeme escapar, le digo, no, me dice, no se puede estar rodeado, dice, porque vinieron de acá también, dice, no, está todo rodeado, no se puede, dice. Déjeme escapar, le digo, yo le voy a pagar, le digo, si no esto me van a matar, le digo. La mina no quiso saber nada, ¿viste? Yo me decía el muerto, pero estaba lúcido total, ¿viste? Me cargaron de vuelta, ¿viste? Y me llevaron a la ciudad, ¿viste? Uy, no, ni te quería decir yo acá. Aquí se registró el enfrentamiento entre efectivos de seguridad y extremistas. Perecieron, como ya se anticipó, 16 miembros de la organización declarada ilegal y perecieron además un cabo del ejército, un oficial de policía. Me vendaron, me esposaron, ¿viste? Y me empezaron a preguntar, ¿viste? ¿Qué andaba haciendo por ahí, ¿viste? Y vos, ¿cómo te llamás, ¿viste? Y sabés que no me acordaba de mi nombre falso, ¿viste?
lo único que me acordaba era el apellido, ¿viste? Y yo soy Godoy, ¿cómo es tu nombre, hijo de puta, viste? Y así, viste, me entró por ahí, me acordé, le digo, soy Miguel Rafael Godoy, le digo. ¿Y de dónde sos vos? De la cocha, le digo, ¿viste? ¿Y tu padre cómo se llama? Que sé yo, Rafael, le decía Juan Godoy, ¿viste? Ya me entraron a pegar, ¿viste? Ya me pusieron adentro arriba de una cama, ¿viste? Le mandaron un poco de corriente, ¿viste? Y yo, Godoy, 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 yo decía, yo con estos tipos ni hablo, no tengo nada que hablar, estos son enemigos míos, ¿viste? Yo me acordaba de los obrajes y decía, yo no lo había traicionado, decía a Tita Navarro, a Gavino Pinto, decía toda esa gente que confía en mí, yo no lo voy a traicionar, y se van a la reputa madre que lo parió, y no hablo, y no hablo, y se va a la mierda, y soy Godoy, si le gusta bien, y si no también, viste, ya estaba, viste. Y me acuerdo que uno decía, ¿vos te crees que este hijo de puta le importa la vida? Este no le importa ni mierda, decía, este es un hijo de puta, dice, ¿vos te crees que se llama Godoy? Este, ¿qué mierda se lo llama Godoy, viste? ¿Vos lo conociste, Roby Santucho? Santucho, sí, le digo, sí, lo conocí. ¿Dónde lo conociste? En la cárcel, le digo. Y otro le dice, ya, a ti, hijo de puta, le lavaron toda la cabeza, dice. En estos momentos el helicóptero está descendiendo en la quebrada con el fin de retirar los 12 cadáveres que aún permanecen en ese lugar tras el enfrentamiento mantenido en la jornada de ayer con efectivos de la Fuerza de Seguridad. Ayer solo se pudieron recoger 4 de los cuerpos de las víctimas, ya que la noche impedía proseguir con esa tarea. Ahora, en las primeras horas de la mañana, ya se va a continuar y posteriormente se procederá a la identificación de los cuerpos de los miembros de la organización extremista declarada ilegal. Y en la que consta cuándo, cómo, dónde, quién y por qué se decidió el destino de cada uno de los detenidos desaparecidos. Que los integrantes de las Fuerzas Armadas deben presentarse a la justicia para ser juzgados con todas las garantías que negaron a sus víctimas y que fundamentalmente deben decir en manos de quienes están los centenares de niños secuestrados y nacidos en cautiverio, hoy jóvenes adultos que han crecido lejos de sus familias e ignorando su verdadera identidad. ¿Con quién te criaste vos, con tus abuelos? No, mis tíos. ¿Quiénes eran los tíos hermanos de tu viejo? De mi viejo, no, no sabían casi nada. No entendían nada. Ellos no conocían casi nada. Después me entero de todo, después a los 18 años, me empiezo a enterar de todo. ¿Vos naciste en qué año? ¿En el 74? 74. ¿En qué mes? En agosto. ¿Qué día? El 29. Bueno, yo la última vez que lo vi a tu viejo, tiene que haber sido alrededor del 9, del 10 de agosto. Que nos encontramos, me acuerdo, ya nos conocíamos con él. Pero me acuerdo que nos encontramos un día en Tucumán y tuvimos una charla ahí con él, ¿viste? Yo una de las cosas que le decía, y negro, voy, ¿para qué venís? Y no, yo tengo que estar, me dice, porque yo soy de acá, dice, yo tengo que estar. Y bueno, después me acuerdo que seguimos caminando, llegamos al lugar donde teníamos que ir, después nos separamos. Y esa fue la última vez que yo lo vi a él. Yo esa charla que cuento que tengo con él, viste, que nos encontramos subiendo al cerro ahí por Acheral, creo que era. Yo venía de Catamarca. Una de las misiones mías, del grupo mío, era manejar un camión, uno de los camiones que venía cargado con fierro, viste. Estábamos recansados, me acuerdo, porque habíamos caminado todo el día, viste, así como 2 días que estábamos preparándonos para esta operación. Y yo miraba la hora, digo, las 12 de la noche, a las 11 teníamos que entrar, son las 12, ¿qué habrá pasado? Digo, la puta que lo parió, no habrá cantado alguno, viste, alguno habrá buchoneado, viste, esto se va a podrir, viste. Me quedé dormido. Cuando me despierto en la balacera, viste, era una balacera de la puta madre que lo parió, no sabía por dónde mierda tirar.
Bueno, se armó el desván de tiro por acá, salta por las ventanillas, viste, un quilombo, viste. Yo me parapeteé ahí atrás, viste, con mi grupo, viste, no sabíamos para dónde mierda tirarle, ni quién tirarle, ni de dónde venían las balas, no entendíamos nada de nada, viste. Martín me dice, lo mataron a tu hermano, Fede, me dice. Pegan un tiro acá, viste. A él y a un uruguayo, un tupa. El grupo del Colorado Santiago domina a los patrulleros. Nosotros, que éramos uno de los otros grupos alternativos, que entrábamos al final y estábamos ahí al costado. Y yo le escucho la voz de tu viejo. Viste, y yo le gritaba, negrito, negrito, volvé, negrito, para acá, para ahí no. Porque yo veía que ellos, viste, en vez de rajar, qué sé yo, en vez de rajar para allá, para la ruta, viste, rajaban para el cerro, pegado. No había escapatoria para ahí, viste. Mirá, una desgañita, gritándole, viste, pero en medio del quilombo, viste, y del tiroteo, y de la balacera, y de los miedos, y de los... Y te imaginás que nosotros después nos enteramos por los diarios, por las noticias, de lo que había pasado con el grupo este. Que un grupo lo agarran cuando intentan ir a tomar el colectivo, y los otros que se quedan cercados, viste. Pero yo me acuerdo que yo le escuchaba la voz del negrito, ¿viste? Porque él estaba al frente de uno de los pelotones que entraban ahí adentro. Yo después me enteré lo que había pasado, ¿viste? Que estaban de fiesta en el cuartel, que el soldado, que se iba a demorar por eso, ¿viste? El nexo que tenía que avisar, no venía a avisar, que tardaba en venir, y ¿viste? Que en ese interín habían pasado dos lugareños, ¿viste? Y los que estaban en la guardia, los boludos que estaban en la guardia, no nos retuvieron, los dejaron pasar, estos fueron, hicieron la alerta. Vino la cana, que ya estaban alertados, ¿viste? Sabían que había quilombo, que iba a haber tomas de cuarteles, qué sé yo. Bueno, te imaginas que los tipos vinieron. Se vinieron como chancho a la batata. Dijeron, acá tenemos que descabezar con todo. Vinieron, entraron, tiraron con todo. Lo que pasa es que ellos ni se imaginaban que había tantas armas también de parte nuestra. Y en ese punto me acuerdo que andaba el operativo de Independencia, andaban los helicópteros, viste, patrullando, y yo me iba por unos caminos que yo conocía. Me acuerdo que llevaba un sobre, viste, con una carta para Santiago. Digo, yo la voy a abrir, digo, total, estaba ahí, andaban los helicópteros. Voy a esperar acá que oscurezca, viste, pase todo el avispero este, me voy y me ponía a leer la carta, viste, y la carta decía, bueno, el negro se lamentaba la muerte, el negrito Fernández. Viste, de tantos compañeros valiosos como fulano, mengano, me nombraba a mí, viste. Y yo estaba vivo, estaba llevando la carta, viste. Pero para el negro fue una patada en las bolas, viste, la muerte del negrito. Pero qué sé yo, por esas cosas que tenían que pasar, mira, tenían que pasar. No haber tenido, digamos, la suerte de contarlo vivo a todos los compañeros que murieron, viste. De última quedó una idea, viste, que yo creo que esto es lo que somos, esto es lo que hicimos, lo que pensamos. No engañamos a nadie, no traicionamos a nadie, no vendimos a nadie, ¿viste? Si nos tocó perder, perdimos con dignidad, ¿viste? Como decíamos, así era. Acá nadie especuló, ni nadie se salvó, ni traicionó nada, ¿viste? Más tarde o más temprano, ¿viste? Las cosas van a salir a la luz y se sabrá, digamos, quién es quién, ¿viste? En el caso de tu viejo, por ejemplo, hay muchos que lo quieren negar, muchos que se miran por el costado, ¿viste? Problema de ellos, ¿viste? Pero quédate tranquilo que siempre va a haber gente que la va a buscar, la va a encontrar, ¿viste? Y la va a poner donde tiene que estar. Vos no te tenés que sentir ni con culpa de nada, ¿viste? Al contrario, tu viejo fue un ejemplo. Que sea como militante, como persona, como revolucionario, hizo lo que tenía que hacer, lo hizo con dignidad, con altura, viste, y no traicionó a nadie, viste.
Entonces, ¿quién se muere? ¿Quién se morirá por mí?